Buenas tardes. Tengo el honor de presentar a Carlos Madrid Casado, que hoy se encargará de los diálogos filosóficos aquí en el Centro Riojano de Madrid. Y bueno, para presentar a Carlos pues me parece muy complicado, porque hay que toca todos los palos, entonces pues esto es matemático, pero como si no lo fuera, porque dentro de la filosofía, y en este caso la filosofía española, que es de lo que se trata, yo la duda que tengo es si Carlos, como matemático, está en aquella paradoja de Frege, que de Russell, que se le puso a Frege, porque si estamos haciendo aquí filosofía española, pues puede pasar que el conjunto de todos los conjuntos se contenga a sí mismo. Pero si tiene la tesis contraria, resultará que el conjunto de todos los conjuntos que no se contiene a sí mismo, pues se contiene a sí mismo, pero no se contiene a sí mismo, y entonces pues estamos ya aquí liados con estas cuestiones de la matemática y la filosofía. Pues nada, te cedo la palabra y un gusto presentarte. Muchas gracias, Luis Carlos, y bueno, gracias a las personas asistentes. El título del diálogo es ¿Existe la filosofía española? Y bueno, hay dos versiones de conferencia, ¿no? Una sería de contestar, yo digo que sí, suelto una lista de nombres y nos vamos, y ya estaría. Luego hay otra versión larga, entonces voy a optar por la versión larga, que es más bien, más que pues una cuestión de soltar aquí una rapsodia de nombres, como si fueran, qué sé yo, los papas del Renacimiento o la lista de los reyes godos, ¿no? Pues intentar traer también algún tipo de cuestiones filosóficas que están detrás de, a la hora de responder a esta pregunta de si existe o no existe la filosofía española. Y me gustaría comenzar trayendo aquí delante una cita para que se vea que este no es un problema nuevo, ¿no? Que yo me saque de la manga, sino que viene de lejos, ¿no? Es una cita traída de Unamuno, de la conclusión, del final del sentimiento trágico de la vida. Allí Unamuno dice lo siguiente, cito: ahora en que unos cuantos atolondrados que no conocen nuestra propia historia, que está por hacer, deshaciendo antes lo que la calumnia protestante ha tejido en torno a ella, dicen que no hemos tenido ni ciencia, ni arte, ni filosofía, ni renacimiento, este acaso nos sobraba, ni nada. Entonces, para que se vea un poco cómo es un tema que ya viene rodando de lejos. En los últimos años, a mí me parece que el estudio de la filosofía española está conociendo pues un renovado interés, ¿no? Ahí están los libros, por ejemplo, de Gerardo Volado, de Francisco Vázquez, de Moreno Pestaña o de Méndez Baiges. Generalmente, estos autores, la época que más les interesa es la filosofía española, pues durante el franquismo, la transición y luego la llegada de la democracia. Otro ejemplo de este renovado interés por la filosofía española puede ser, a mi juicio, que recientemente pues, grabamos un programa de teatro crítico dedicado a la historia de la filosofía española, con el título de Ortega, Sacristán y Bueno, en el que participábamos, aparte de mí, pues Iván Vélez, José Lasaga, aquí presente, y Víctor Méndez Baiges. Y pues la sorpresa es que va camino ya en YouTube de las 50.000 visualizaciones, lo cual es una prueba de que hay un interés por la historia de la filosofía española. Claro, lo primero que uno tiene que plantearse es si tiene sentido hablar de filosofía española o de filosofía francesa o de filosofía alemana. Con excepciones, como Ferrater Mora, que dudaba de que tuviera sentido hablar de filosofías nacionales, pues la mayoría de los historiadores de la filosofía pues conceden que sí que tiene un cierto sentido hablar de filosofía española. Lo que sucede es que, al respecto, está muy presente todavía la leyenda negra, ¿no? Por ejemplo, Ignacio Sotelo, en el Anuario Cervantes, en 2003, decía lo siguiente: cabe dudar de que en español podamos encontrar un pensamiento científico filosófico en el que valga la pena detenerse. Entonces, como se ve, todavía hay que superar ese tipo de obstáculos. La mayor parte de autores, al uso, sostienen que sí, que en España hay filosofía, pero que la filosofía empieza en el siglo XIX, cuando en 1843 el gobierno de Espartero crea la Facultad de Filosofía, bueno, en verdad sería una facultad que incorporaba también las ciencias, que estaban también ahí dentro de la filosofía, y nombra como catedrático de Historia de la Filosofía a Sant del Río. Sant del Río se marcha a Alemania, en Alemania conoce la filosofía alemana, en particular la filosofía de Krause, y a partir de ahí la trae a España. Y entonces esa sería la fecha, 1843, en el cual empezaría la filosofía española. La filosofía española empezaría, pero por importación.
Es decir, nos había venido de Europa, del norte de los Pirineos, de la Europa suburbia. Claro, y esto es una de las cosas que hay que analizar con detalle, ¿no? Si esto efectivamente es así. Lo interesante es empezar haciendo una búsqueda, yo creo, del rótulo, y esto lo ha hecho Gustavo Bueno Sánchez, del rótulo Historia de la Filosofía Española. Y es muy curioso porque la primera vez que aparece esta expresión, Historia de la Filosofía Española, es en 1847. Aparece en una carta de a Menéndez Pelayo, escrita por Gumersindo Laverde, que es una empresa que le está proponiendo a Menéndez Pelayo que tiene que hacer la historia de la filosofía española. El caso es que el término filosofía española, ese ya circulaba desde antes, circulaba desde el siglo XVIII. Y conoce en el siglo XIX un renovado interés. Por ejemplo, cuando Balmes publica la filosofía fundamental, el anuncio en el periódico era el siguiente. Les leo. No es copia ni imitación de ninguna filosofía extranjera. No es ni alemana, ni francesa, ni escocesa. Su autor ha querido contribuir por su parte a que tengamos también una filosofía española. Es decir, el interés por la historia de la filosofía española y por lo que sea una filosofía española surge precisamente en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque a partir de la Revolución Francesa surgen los Estados-Nación. Y entonces cada uno de esos Estados-Nación en esta época del siglo XIX pues busca, como así por así decir, dotarse de un pasado filosófico. En el caso de España es un pasado problemático, donde muchos autores, más adelante les hablaré de Carín, el autor de La Regenta, pues sostenía que en España la filosofía había sido pues una planta exótica y que el que trae la filosofía es, como ya les había dicho, San del Río de Alemania. Bien, entonces, este proyecto de hacer una historia de la filosofía española se lo encomienda a Menéndez Pelayo Gumersindo Laverde. También se lo plantea en algún momento Juan Valera, y el cual se duele de que no ha tenido tiempo para escribir una historia de la filosofía española. El caso es que ni Menéndez Pelayo ni Valera van a ser los que escriban una primera historia de la filosofía española. Menéndez Pelayo, de hecho, nunca la escribirá. Tiene una obra que circula por ahí mucho y que si uno busca en Google, con estas herramientas que hay ahora de buscar las palabras en Enneagram, ve que el pico del rótulo filosofía española es en torno a los años 50 y tantos. Y uno dice, ¿por qué en ese momento es el momento en el cual el rótulo filosofía española suena más? Y bueno, gracias a Gustavo Bueno Sánchez, que para esto es un erudito tremendo, me contó que en esa época es cuando Constantino Láscaris publica unos textos de Menéndez Pelayo, una antología, y la titula La filosofía española, coincidiendo con el centenario del nacimiento. Y entonces es ahí donde ese rótulo aparece en la prensa, en muchos sitios, y entonces empieza a tener mucho auge. El caso, y vuelvo al siglo XIX, es que la primera vez que aparece una historia de la filosofía española la hace un jesuita, y es en latín. Es en 1858. La primera vez que aparece una historia de la filosofía española, un libro dedicado a ella en español, lo hace curiosamente alguien que no es ni cura, ni por así decir, está en la universidad. Es un militar, es Luis Vidart. Luis Vidart escribe La filosofía española, indicaciones bibliográficas. Y es interesantísimo ver la estructura de este libro, porque es un tipo de estructura que llega hasta el presente, como enseguida les comentaré. Vidart comienza la filosofía española en Séneca, la continúa por San Isidoro, luego vienen los filósofos judíos, Avicebeón y Maimónides, luego los filósofos árabes, Abenpace, Abentofail y Averroes, y luego ya pues Jules, Vives, Guarte de San Juan, Gómez Pereira, etcétera, etcétera. Claro, es curioso porque Vidart omite bastante la escolástica, y este es uno de los problemas que hay que señalar. Cuevas, sin embargo, no lo hacía. Cuevas distinguía una escuela que él llamaba peripatética, donde metía la escolástica y metía en parte a Suárez, y luego también distinguía una escuela antiperipatética, donde metía pues, a Vives, Huarte, Fox Morcillo, etc. Saltando al presente, lo que uno se da cuenta es que el criterio que había seguido Vidart, donde resulta que pues, se consideran como filósofos españoles a Séneca, que era romano, a San Isidoro, que era un hispano-romano, se considera también filósofo español a filósofos judíos, como a Vicebeón o Maimónides, o a filósofos árabes, como a Abenpace, Abentofail y Averroes, pues ese criterio geográfico es el que pervive a día de hoy. Y entonces, si por ejemplo uno ojea los volúmenes que editó Manuel Maceiras, titulados Pensamiento filosófico español, verá que el criterio es meramente geográfico. Es decir, de nuevo se empieza la historia de la filosofía española en Séneca, se continúa por San Isidoro y así hacia adelante. Por supuesto, se llega al causismo con Sad del Río,
la Institución Libre de Enseñanza, Ortega, la Escuela de Madrid, y luego no podía faltar pues el exilio exterior y el exilio interior. Si uno va a las universidades a ver qué se enseña en las asignaturas de Historia de la Filosofía Española, pues agárrense a la silla, porque en la UNED, y les cito textualmente del programa, la asignatura está partida en dos, y el final de la asignatura, Historia de la Filosofía Española, acaba, les leo textualmente, con seis de sus máximos exponentes: Javier Muguerza, Victoria Cans, Eugenio Trías, Celia Morós, Amelia Valcárcel y ahora ya sí que agárrense, José Luis Villacañas. Entonces, pues, tela. Entonces, como pueden ver, el tema es muy delicado y bastante problemático. Yo aquí voy a plantear dos preguntas, ¿no?, para que sirvan un poco de motivo a la exposición. La primera es, y ya ha salido, ¿no?, ¿tiene sentido incorporar a la Historia de la Filosofía Española a Séneca o a San Isidoro, que son hispano-romanos, a Maimónides, judío, o a Averroes, filósofo pues, andalusí o del Andalus? Eso por un lado, ¿no? Claro, también quiero decir que no es que en España hagamos muy mal la Historia de la Filosofía. En Alemania, como ha estudiado Luis Carlos, la Historia de la Filosofía alemana la comienzan con el maestro Eckhart y con Nicolás de Cusa, cuando Alemania pues, no se la esperaba hasta 400 o 500, 600 años después. Y esa sería una pregunta, ¿no? Si tiene sentido incorporar a los filósofos romanos, a los filósofos judíos y a los filósofos islámicos, como se hace habitualmente, a la Historia de la Filosofía Española. Y la otra pregunta es la siguiente: ¿por qué, sin embargo, no se meten a los escolásticos novohispanos? A Fray Alonso de la Veracruz, el jesuita Antonio Rubio, Carlos de Sigüenza y Góngora. Es decir, todos esos clérigos que hacían teología, pero también filosofía, al otro lado del Océano Atlántico, durante la época del Imperio Español en América. ¿Por qué no se les mete en la Historia de la Filosofía Española, no? Entonces, lo que quiero con esto plantear es que el tema, ya ven, que es un tema delicado y que no es una mera cuestión de historiadores o de filólogos, sino que aquí hay verdaderamente cuestiones filosóficas que hay que ventilar. Entonces, lo que me gustaría un poco que quedase claro es eso, ¿no? Que la Historia de la Filosofía Española al uso suelen hacer lo siguiente. Hasta el siglo XIX, el criterio es geográfico. Filósofo español es el que ha nacido en la península ibérica, sea en el Imperio Romano, sea en Al-Ándalus, sea en el Reino Visigodo. Y a partir del siglo XVI, el criterio se reduce. A partir del siglo XIX, el criterio ya se reduce de una manera muy curiosa, que es un criterio meramente gremial, donde el filósofo español va a ser el filósofo nacido en España, pero que encima está ligado a una facultad de filosofía, generalmente porque es profesor de filosofía o licenciado en filosofía, ¿no? Y entonces, claro, aquí hay que retomar una distinción que hacía Gustavo Bueno ya en la metafísica presocrática, y es distinguir dos formas de hacer historia de la filosofía, ¿no? Una historia de la filosofía sociológica o filológica, donde el término principal es el filósofo, el pensador o el profesor de filosofía, es la persona, ¿no?, con su carrera, los puestos que ocupa, el currículum vitae, todo eso. Pero hay otra alternativa, que es hacer ya no una historia sociológica o una historia filológica, sino una historia filosófica de la filosofía, donde el término principal ya no serían tanto los filósofos, los pensadores, los profesores de filosofía, cuanto las ideas, los sistemas filosóficos. Pero aquí hay que aclarar una cosa, ¿vale? Y es la siguiente, la diferencia entre la filosofía y la ciencia. Posiblemente hacer una historia de la ciencia española como tal no tenga mucho sentido, porque el contenido del teorema de Pitágoras, por ejemplo, es el mismo en España, que en la antigua Grecia, que en América o en Francia. Sin embargo, no ocurre así con las ideas filosóficas, porque las ideas filosóficas suelen depender no solo de la lengua en que se expresan, sino que también suelen depender del contexto pues, político, histórico, cultural. Y entonces sí que tiene sentido hacer una historia de la filosofía española o filosofía francesa o filosofía alemana, mientras que no tendría sentido más que en un sentido lato hablar de historia de la ciencia española o historia de la ciencia alemana. Bien, se podría, y de hecho cuando esto lo escriba, pues intentaré plantear una tabla donde se planteen pues, las diferentes alternativas que hay al hacer historia de la filosofía española. Aquí, pues para no ser tan prolijo, lo que voy a hacer es simplemente plantear algunas disyuntivas y decir por cuáles son las que yo tomo partido, y luego pues esbozar algunas líneas de desarrollo.
Una primera pregunta que habría que hacerse, un criterio, es de qué hacer la historia. Y aquí hay dos alternativas. Se puede hacer la historia de la filosofía académica, es decir, de la filosofía de tradición griega, que en nuestro caso, en el caso de la filosofía española, correspondería a la escolástica, porque la escolástica hispana es la que, a través de Santo Tomás de Aquino, conecta con Aristóteles y con la filosofía griega. Claro, el problema es que hay una otra alternativa, y esa otra alternativa que se opone es no tanto centrarnos en la filosofía estrictamente académica, cuanto en lo que podríamos denominar la filosofía mundana, o lo que desde el materialismo filosófico se llama el pensamiento público español, donde se pueden recuperar autores como Cervantes o Calderón, los cuales, aunque no hacían filosofía estrictamente, estaban también manejando ideas filosóficas en sus obras. Esto, curiosamente, por así decir, el pionero vuelve a ser Unamuno. Unamuno, al final del sentimiento trágico de la vida, vuelve a darse cuenta de esto, y les traigo una cita a colación. Dice Unamuno: «Abrigo cada vez más la convicción de que nuestra filosofía, la filosofía española, está líquida y difusa en nuestra literatura, en nuestra vida, en nuestra acción, en nuestra mística, sobre todo, y no en sistemas filosóficos. Es concreta. ¿Y es que acaso no hay en Goethe, Verbigracia, tanta o más filosofía que en Hegel? Las copias de Jorge Manrique, El Romancero, El Quijote, La vida es sueño, La subida a Monte Carmelo, implican una intuición del mundo y un concepto de la vida». Bien, con esto lo que quiero señalarles es que hay que elegir entre esas dos alternativas, la de la filosofía académica, por un lado, y por otro lado, la del pensamiento público español. Otro problema es el de la lengua. ¿En qué lengua se hacía la filosofía española? Ya se entienda en un sentido estricto académico o en un sentido más mundano. Y claro, aquí la alternativa es la siguiente. La filosofía académica, la de los escolásticos, es decir, la de los teólogos que también hacían filosofía, generalmente se hizo en latín. Por contra, el pensamiento público español se hacía en español. Claro, esto se suele decir que en España es una anomalía, ¿no? El hecho de que la filosofía académica siempre fuera en latín, frente a otros países. Pero no es tanta anomalía, porque, por ejemplo, Descartes, Bacon, Leibniz o Wolff seguían escribiendo en latín. Y sobre todo, porque si a día de hoy pensamos, el latín tenía una cierta funcionalidad, y es que, dado la extensión del Imperio Español, el latín funcionaba como una especie de lengua común que permitía comunicarse por todos los territorios que conformaban el imperio. Algo parecido a lo que sucede con el inglés hoy. Es decir, el inglés este patatero que se habla en los artículos científicos o artículos de filosofía, pues no hace que, por ejemplo, un profesor de filosofía de la universidad que escriba sus artículos en inglés, que haga un paper, ¿no? Pues porque por el hecho de hacer un paper ya no sea filosofía española. Lo será. A lo mejor con ciertos sesgos, etcétera, pero no por ello deja de ser un filósofo español, por así decir, ¿no? Pues algo parecido sucedía en la época. Por el hecho de que usaran el latín, no estaban dejando de hacer filosofía española. Ahora bien, con el matiz, obviamente, de que no se puede equiparar la presencia del latín durante la época del Imperio Español con la del inglés ahora. Quiero decir que las cuestiones son más delicadas, ¿no? Porque el latín era común tanto a Inglaterra como a Alemania, como a Francia, como a España, pero el inglés, la forma de ser común a España no es la misma que la forma en la cual es común a Inglaterra, en la cual de ahí ya es característico de ellos. Y entonces, lo que hay que hacer es conjugar el criterio lingüístico con el criterio histórico-político. ¿Qué quiero decir? Que la lengua es una institución histórica y por lo tanto va moldeada por la historia. Y entonces, la historia de la filosofía española, y esta es una de las premisas que yo aquí planteo, hay que entenderla, que durante los siglos 15, 16, 17, 18, se hace tanto en la filosofía académica, fundamentalmente en latín, el pensamiento público español, fundamentalmente en español, pero que a partir del siglo XIX el marco ya no es el Imperio Español, con las independencias de las repúblicas hispanoamericanas, sino que el marco ya queda reducido a lo que sería el Estado-Nación. Y entonces ahí ya sí que el idioma principal es solo el español. Es decir, hay que asumir eso, que las vías de expresión van cambiando históricamente. Y entonces tenemos, por un lado, que el marco político, en los siglos anteriores a la independencia de las repúblicas hispanoamericanas, el marco de la filosofía española sería todo el imperio, España y América, en español y en latín, pero que a partir de esa independencia, podemos poner la, pues la,
1820-1830, el marco queda reducido solo a la península ibérica, al Estado-Nación español, y solo ya en español, porque aunque siga habiendo obras en latín, pues ya es una cuestión prácticamente muy, muy minoritaria. Y entonces ya estoy en condiciones de responder a esas dos preguntas iniciales que les planteaba. ¿Tiene sentido incluir en una historia de la filosofía española a Séneca, a San Isidoro, filósofos romanos? Pues no, ninguna. ¿Tiene sentido incluir a los filósofos árabes, a Averroes, por ejemplo? Tampoco. ¿Tiene sentido incurrir, incluir a los filósofos judíos, Maimónides? Pues tampoco. Es decir, no tiene ningún sentido, con lo cual habría que expurgar a esos autores de la mayor parte de estas historias de la filosofía española. Ahora bien, la única manera que a mí se me ocurre de recuperarlos es, por ejemplo, a Séneca, teniendo en cuenta la importancia que tuvo todo el senequismo durante el barroco español, pues por ejemplo en figuras como Quevedo. Entonces sí, entonces ahí se puede recuperar a Séneca, pero no porque Séneca sea un filósofo español, sino por la presencia que el senequismo tuvo en el barroco español. Bien, pues con estas premisas, lo que voy a hacer ahora simplemente es dar algunas ideas, algunas líneas, antes de abrir el debate, de por dónde iría, a mi juicio, una historia de la filosofía española. Obviamente, en los minutos que restan no puedo más que hacer una especie de esbozo, casi a una escala continental, de dar un poco las líneas básicas, ¿no? Y donde lo que voy a hacer es básicamente basarme en los trabajos pues, de Gustavo Bueno Sánchez, Vidal Peña, Luis Carlos, que está aquí, Atilana Guerrero o José Luis Pozo Fajardes. Bien, la historia de la filosofía en general conoce tres etapas. La filosofía clásica antigua, que es la de la antigua Grecia, básicamente, la filosofía medieval y luego la filosofía moderna. Esas tres grandes etapas, ¿no? Que desde el materialismo filosófico pues, las distinguimos en la forma en que ordenan tres ideas fundamentales, como son la idea de mundo, la idea de ser y la idea de ego trascendental, por así entenderlo. No me voy a meter en esas disquisiciones para que la conferencia sea un poco más ligera y se pueda llevar, ¿no? Pero cuando salga el papel escrito, pues saldrá con ese tipo de mallazo, ¿no? Para que sea más preciso. ¿En qué momento aparece la filosofía española? Pues bien, la filosofía española aparece cuando se está produciendo la transición de la filosofía medieval a la filosofía moderna. Ese es el momento en el cual va a aparecer la filosofía española. Y el porqué es muy sencillo, porque el tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna es 1492. Esa fecha, 1492, descubrimiento de América, es fundamental para España, para luego lo que será la constitución del Imperio Español, pero también tiene su reflejo en la filosofía, igual que lo tiene en la política o en la historia. O sea, no es una casualidad que precisamente la filosofía española, el punto de cristalización sea ese. Obviamente hay un paso previo, y el paso previo es la Escuela de Traductores de Toledo, donde, por así decir, se estaría poniendo el español a punto, como condición necesaria para que el español pudiera ser una lengua filosófica. Por ejemplo, en ese contexto, en la época de Alfonso X, es cuando aparecen una palabra tan filosófica como nada. Es como cuando aparece del res nata, se crea la palabra nada y aparece en español. Bien, pero ¿por qué digo que es el momento ese en el cual la filosofía española aparece en el tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? En el salto entre la filosofía medieval y la filosofía moderna? Por una razón. La filosofía medieval, la ordenación que hacía era básicamente la siguiente. El mundo se apoyaba en el ser y a su vez el ser se apoyaba en Dios, concebido como ego trascendental, que era pues, el que sostenía todo. En el tránsito con la Edad Moderna lo que sucede es que se empieza a destituir a Dios, como es lo que se llama la inversión teológica, como ese punto que apoya todo. Y además sucede que ese puesto de ego trascendental que ocupaba ese ser transhumano, que era Dios Padre, el Dios católico, lo empieza a ocupar el propio hombre. Claro, y esto tiene mucho que ver con el descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque los españoles, y esto está en las crónicas de América, empiezan a ser conscientes de que están haciendo cosas que en ningún momento llegaron a soñar los griegos ni los romanos. Por ejemplo, el padre Acosta, jesuita, en su Historia de las Indias, llega a decir, reseña la importancia que tiene, por ejemplo, la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Y llega a decir que es increíble eso, que un solo hombre haya sido capaz de ceñir
el mundo, de ser capaz de dar la vuelta entera a la esfera terrestre. O incluso él mismo, que estaba en Perú, se da cuenta de que está haciendo algo que nunca habían hecho los griegos y romanos, que es observar el cielo desde el hemisferio sur, desde el hemisferio austral. Y él lo dice, estamos haciendo cosas que nunca habían soñado griegos y romanos. Entonces, fíjense ahí cómo se está produciendo eso, precisamente, es la quiebra de la Edad Media y la sustitución del ego trascendental concebido como un ego transhumano, Dios Padre, por el hombre. Un hombre que es capaz de dar la vuelta, de conmensurar el globo terrestre. Claro, aquí hay una cuestión interesante, y es que cuando uno, por ejemplo, acude a las historias de la filosofía anglosajona, esto que les he comentado, que nosotros desde el materialismo filosófico llamamos la inversión teológica, que es cuando el puesto de, con la modernidad, el puesto de Dios lo empieza a ocupar el hombre, esto tiene que ver con una cosa que en la literatura se llama, literatura filosófica, se llama la polémica entre antiguos y modernos. Entonces, cuando uno ve a los historiadores anglosajones, cifran esa polémica en el siglo XVII, y entonces te citan mucho a Pascal, sobre todo si son franceses. Los franceses ya llevan el asco a su sardina y te hablan de Pascal. Pero claro, la polémica antiguos y modernos, donde verdaderamente empieza, es en España, con el descubrimiento de América. Esto lo tiene muy estudiado pues Maraval. Y entonces hay que ver que esa polémica, cuando que ya llega a Descartes y llega, por ejemplo, a Hobbes, es muy, muy posterior. Quiero decir que las raíces se hunden precisamente en el nacimiento de la modernidad, en el descubrimiento de América. Bien. Entonces, es ahí, en ese momento, donde surge la filosofía española. Y entonces, lo que tendríamos que hacer a partir de ahora es dar algunas líneas de cómo resituar pues, las grandes escuelas filosóficas que ha habido a lo largo de en España. Una sería pues, la Escuela de Salamanca, de la que enseguida voy a hablar, otra sería la Escuela de Madrid, y otra sería pues, la Escuela de Oviedo, por decir tres, nada más, ¿no? Bien, vamos a ver, en principio, la filosofía española, que está siendo puesta a punto como lenguaje en el momento justo que se produce el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, es cuando surge la escolástica. Claro, y esto es algo que guste o no hay que aceptar, nuestros filósofos, nuestros grandes filósofos en la tradición, guste o no, llevaban faldas, porque eran curas. Claro, eso es así, hay que aceptarlo. Eran, pues como suele decir Iván Vélez, españoles con faldas, ¿no? Pero es que es lo que hay. Entonces, aunque ellos creían que hacían teología, estaban ya movilizando filosofía. De hecho, la filosofía se concebía como sierva de la teología. Entonces, en torno a la Escuela de Salamanca, entendida, y la estoy aquí entendiendo en un sentido lato, sí que hay mucha discusión acerca de qué entender exactamente por la Escuela de Salamanca. Yo, pues aparte de las tres grandes figuras, pues Francisco de Vitoria, Soto y Cano, pues la estoy entendiendo en un sentido amplio para referirme a toda esa segunda escolástica hispana, donde te harían también, aparte de los salmaticenses, pues los complutenses y los conibuicenses, ¿no? Y donde, fíjense, en relación al descubrimiento de América, se plantea una polémica que es la de los justos títulos, ¿no? En un determinado momento, el emperador Carlos V detiene la conquista, ¿no? Y el imperio paraliza la conquista, las empresas de la conquista de América, porque hay que plantearse si España tiene derecho o no a pisar aquellas tierras, ¿no? Y entonces se pone allí a discutir a una serie de teólogos. Al final la controversia quedará siempre cifrada, en la que también interviene Vitoria, pero quedará cifrada en el choque entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda. Y entonces, ¿qué es lo que se estaba ventilando ahí? Pues ahí se estaba ventilando una pregunta, que es la pregunta de qué es España. Y claro, esto es muy curioso, porque la pregunta que es España es la forma que en la filosofía española ha tomado, y esto lo señalaba siempre Bueno, la pregunta más general de qué es el hombre. Pues porque desde la perspectiva del Imperio Español no tenía sentido plantearse que pudiera existir un hombre al margen de su condición pues de griego, romano, o español, o francés, o inglés. ¿Qué quiero decir? Que a día de hoy, por toda la metafísica que llevan los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos, tendemos a pensar que uno primero es hombre y luego es pues, español, tal. No, pero en verdad si lo pensamos, históricamente no es así. Primero tú eres español, es decir, si lo que por ejemplo nos hace hombre es hablar una lengua, lo primero, tú no eliges la lengua que hablas, tú directamente ya hablas español o hablas inglés. Y luego ya, dependiendo de la lengua en la que hayas sido educado, pues tendrás un radio de acción mayor o menor, ¿no?
Y entonces eso es un poco lo que se está ahí ventilando, ¿no? Entonces la pregunta, bueno, decía que la esencia del pensamiento español es precisamente esta pregunta, ¿qué es España? ¿No? Que es la forma no metafísica en la que se plantea en nuestra tradición la pregunta de qué es el hombre, ¿no? Bien, y entonces esta escuela de Salamanca que tenemos aquí va a dar lugar, va a influir en las dos primeras, por así decir, sistematizaciones filosóficas modernas. Generalmente en las historias filosóficas al uso y en el bachillerato, ¿no? Cuando pues en historia de la filosofía moderna la arrancan en Descartes, ¿no? Lo cual lo que quiere decir más bien es que hemos asimilado pues toda la propaganda francesa que nos ha ido metiendo ahí a Descartes como el gran padre de la filosofía moderna, ¿no? Cuando, y aquí me agarro a las tesis de Luis Carlos, ¿no? Que recupero, las dos primeras grandes sistematizaciones filosóficas modernas son en la orientación idealista Francisco Suárez, jesuita, del que ahora hablaré, y en una orientación materialista Spinoza, Benito de Spinoza. Vamos con el primero de ellos, con Suárez. Bueno, Suárez nace en 1548 y muere en 1617. Es muy curioso porque sus fechas de nacimiento y muerte son muy parecidas a las de Cervantes, y se podría decir que Suárez es a la filosofía académica lo que Cervantes es al pensamiento público español. Yo tengo que confesar que de Suárez en todo mi estudio del bachillerato nunca oí hablar. Y la primera vez que oí a Bea fue la primera vez que, de hecho, fui a una conferencia de Gustavo Bueno en la Casa de América, que se llamaba Conte al Espíritu, donde Bueno nos recomendó encarecidamente que leyéramos, a la gente que estábamos allí, que seríamos unas 100 o 200 personas, que leyéramos la cuestión 35 de las disputaciones metafísicas. Porque allí Suárez decía que no podía haber forma sin materia. Con lo cual estaba planteando una tesis pues que iba en una línea casi materialista, ¿no? Negando cierta que pudieran existir las formas separadas. Y entonces me sorprendió muchísimo porque yo nunca había oído hablar de Suárez, y ese fue el punto en el cual por primera vez oí hablar de él. Claro, lo que uno sorprende cuando investiga a Francisco Suárez es que su obra más importante, Las Disputaciones Metafísicas, conocieron en Europa muchísimas ediciones. Y en todas las universidades europeas se estudiaba con esta obra, hasta el punto de que Heidegger, varios siglos después, el gran filósofo alemán, llega a decir Heidegger que el hombre a batir, el filósofo a batir, le dice a Zubiri, es Suárez. Heidegger tenía totalmente presente la importancia que había tenido Suárez y la obra de este jesuita en toda la filosofía moderna. Claro, su obra, Las Disputaciones Metafísicas, es muy importante por dos razones. En primer lugar, por la forma, porque es el primer tratado metafísico que no es un mero comentario de Aristóteles. Y en segundo lugar, por el contenido, ¿no? Porque distingue la metafísica y la teología, y porque en la obra de Suárez, aunque en la parte política siguen las coordenadas de la escuela de Salamanca, ¿no? Donde, por ejemplo, defiende el regicidio, y una de sus obras, La Defensa Fidei, será quemada en Inglaterra, porque Suárez defendía que si el rey era un tirano se le podía asesinar. Y claro, esto generaba una gran... pues en los países del norte de Europa, que no eran tan estables como podía ser España, pues generaba una gran conmoción, tanto que se quemaban las obras de Suárez en Londres, por ejemplo. Pero en ontología, la novedad de Suárez es que él va a plantear que el ser es ser posible. Y claro, esto va a tener una influencia, también plantea algo parecido al dualismo cartesiano. O sea, Suárez está ahí tanto anticipando, bueno, no, anticipando no, es que nos falla ya parece como que Suárez fuera un pre-cartesiano, cuando no, es más bien es que cartesiano, Suárez era un post-suareciano, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que Suárez va a plantear ciertas líneas que van a seguir la filosofía alemana principalmente y también la filosofía francesa. La filosofía alemana, el esencialismo de Suárez, va a tener una influencia total, pues por ejemplo, en Christian Wolff, que va a concebir la filosofía como la ciencia de la posibilidad, ¿no? Que es la idea de Suárez de que el ser ya no es el ser existente real, el que tiene existencia, sino que ser es ser posible, es decir, no tener contradicción. Esto va a llegar hasta Kant, ¿no? Y va a tener una influencia en el idealismo alemán fundamental. Yo también quiero ver esta confrontación entre la vía española
y esta vía alemana que inicia Suárez, esta orientación idealista, curiosamente en cierta confrontación en la de entre Ortega y Husserl, ¿no? Mientras que Husserl va del mundo de la vida a la conciencia pura, Ortega está haciendo el sentido contrario totalmente. La conciencia pura va al mundo de la vida. O también en la quiero verla, ¿no? Aunque sin perjuicio de que Ortega sea pues el primer filósofo de España y quinto de Alemania, ¿no? Como decía la Codorniz, ¿no? Pero eso también hay que decirlo, ¿no? También en la confrontación con Heidegger, ¿no? Cuando Heidegger dice aquello de que ve en Ortega un sutil y formidable positivista, ¿no? Aquí quiero ver yo también que se está viendo, sin perjuicio, ya digo, del influjo que tiene pues, la Europa sublime en Ortega, también se ven pues, ciertos choques, ¿no? En lo que sería pues, la filosofía al norte y al sur de los Pirineos. Pero donde yo más veo, curiosamente, la influencia de la filosofía de Suárez y del idealismo alemán es, curiosamente, en matemáticas. Y esto es algo que recientemente lo estoy investigando porque es muy curioso. La gran renovación en la forma de hacer matemáticas se produce en Alemania. Y se produce en Alemania a finales del siglo XIX. La lleva a cabo Cantor, aunque luego el abanderado sea Hilbert. Y entonces, ¿qué es lo que están planteando? En matemáticas, hasta entonces, para que un objeto matemático existiera, se tenía que poder construir. Es decir, si tú planteas que existe un determinado objeto matemático, tiene un cierto número que cumple unas propiedades, tienes que dar el número. Bien, lo que plantea Cantor es que la idea de verdad matemática es simplemente la coherencia. Es decir, para que un objeto matemático exista, basta con que no engendre contradicción, aunque no seamos capaces de decir cuál es. Es decir, ya no hace falta construir el objeto, sino que basta con que ser es ser posible. Claro, dirán ustedes, ¿y cómo puede ser que la filosofía haya influido tanto? Claro, es que Cantor era un excelente conocedor de la teología, de la escolástica española. Hay una carta que he encontrado, que a mí me ha parecido sorprendente, que le escribe en 1895 a Zoel García de Galdeano, que era el catedrático de matemáticas de la Universidad de Zaragoza. Y le dice Cantor lo siguiente, cito, cuando veo qué significativa fue la participación de su nación en la renovación de la ciencia y el arte en el siglo XVI y XVII, por cierto, para Cantor no había dudas de la importancia de España en la tradición científica y artística. Dice, y ahora atentos a la lista de nombres que cita Cantor, cuando pienso en hombres como Juan Luis Vives, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Francisco de Toledo, Gabriel Vázquez, Francisco Suárez, Fonseca, los conimbuicenses, los almaticenses, los complutenses y tantos otros grandes nombres de la filosofía, fíjense, cita toda la escolástica, toda la escuela de Salamanca en sentido amplio, ¿no? Me gustaría creer que en ese tiempo tampoco faltaron en España representantes competentes de la matemática, que aún deben ser rescatados de las ruinas del olvido. En una carta posterior, Cantor le dice a Zoel García de Galdeano que tiene que investigar la vida de un matemático que Cantor conocía, que es un jesuita, que es el padre José de Zaragoza, que era el preceptor de Carlos II. Es muy curioso eso, cómo Cantor desde allí tenía casi mejor conocimiento por toda esa tradición escolástica en la que él todavía se había educado, que prácticamente el catedrático de matemáticas de aquí, ¿no? Y le añade, incluso llega a añadir Cantor en la carta lo siguiente. Pero también en nuestro siglo, están en el siglo XIX, han tenido ustedes un don Jaime Balmes, cuyas palabras, y cita Balmes, dice, a pesar de la turbación de los tiempos, se nota en España un desarrollo intelectual que dentro de algunos años se hará sentir con mucha fuerza. Aquí acaba la cita de Balmes. Deben tener siempre presentes sus compatriotas. Entonces es muy interesante ver ese influjo de esta vía. Claro, frente a esta orientación idealista de la filosofía moderna, estaría la orientación materialista, que Luis Carlos pues, señala como patrón, ¿no? A Benito de Spinoza. Claro, uno puede decir, bueno, pero Spinoza nace en Ámsterdam. Cierto, sí. Pero Spinoza puede ser considerado algo así como una especie de español en el exilio. Él era de origen hispano-portugués, se movía en los círculos de españoles emigrados. De hecho, cuando le expulsan de la sinagoga judía, porque él era judío, le expulsan por ateo, el Eren, que es la expulsión que hacían los judíos, se la lee en español. Y en la biblioteca de Spinoza, pues él tenía las obras, fíjense, de Cervantes, de Quevedo, de Góngora, de Vives, de Gracián, de Saavedra Fajardo, e incluso se conserva una edición del Tratado Teológico Político donde hay una anotación manuscrita suya, supuestamente, donde cita Huarte de San Juan. Claro, y aquí se ve muy bien cómo
esa tradición materialista que vemos en Spinoza y que va a hacer la crítica a toda la teología, a la razón teológico-política, en el Tratado Teológico-Político, arranca con los humanistas españoles. Humanistas españoles que eran fundamentalmente médicos, como lo era Gómez Pereira o como lo era Huarte de San Juan. Y que son unos médicos que lo que van a hacer es criticar el trivium y las letras divinas desde las letras humanas y el quadrivium. Es decir, poner en valor la medicina y la cosmografía, por ejemplo, ¿no? La cosmografía, que es la ciencia, que eso ya me he ocupado yo en otras charlas relacionadas con la ciencia española, que es precisamente la gran aportación científica española, que es la cosmografía, que es la ciencia que luego se deshizo dando lugar a la física, a la astronomía, pero que era la ciencia que permitía a los pilotos españoles navegar desde Sevilla a América e incluso dar la vuelta a toda la Tierra. Claro, por ejemplo, Cristóbal de Villalón, en El Escolástico, una obra de 1550, lo que más pondera, dice que el académico, aparte de saber teología, derecho, leyes o medicina, debe saber también, fíjense, dice música, pintura, arquitectura, agricultura, astrología y cosmografía, y pone en valor la cosmografía como una de las cosas que más debe conocer. Claro, emparentada con esta vía materialista, aunque obviamente no inserta en ella, definitivamente, ya digo, está la Escuela de Salamanca, ¿no? Una Escuela de Salamanca donde se ve muy bien que está enfrentada, por un lado, al monismo islámico, y por otro lado, a esa especie de atomismo radical que plantea la reforma protestante, el protestantismo, y que también llevará al monismo por otras vías. Y aquí se ve muy bien la confrontación entre esta Escuela de Salamanca católica y la filosofía alemana, por ejemplo, protestante, por lo siguiente. Mientras que para la filosofía al norte de los Pirineos, el mundo, desde prácticamente Descartes, va a ser una representación mental, en la tradición española, por ejemplo, en el siglo XVII, el mundo es un teatro, que es la versión de Calderón, un teatro donde hay que actuar. Y entonces se ve muy bien en la concepción de la libertad. En Alemania, la concepción de la libertad es una libertad subjetiva, concebida como una libertad de pensamiento. Es el libre examen de los luteranos, ¿no? El protestante tiene que obedecer a su rey, aunque luego por dentro él piense lo que le dé la gana. Mientras que la libertad en el ámbito católico es una libertad objetiva, una libertad política que puede llevar en el límite al regicidio, que es lo que había mantenido, pues por ejemplo, Suárez, ¿no? Y luego también Juan de Mariana. Y se ve muy bien esta confrontación en dos personajes, ¿no? Recuperando una confrontación que hacía, y ahora que estoy pasando de la filosofía académica al pensamiento público español, la confrontación entre Shakespeare y Calderón, ¿no? Y esto lo tiene muy estudiado Antonio Regalado. Es la confrontación entre Hamlet y Segismundo, ¿no? Los protagonistas de la tragedia de Shakespeare y de la vida es sueño. Claro, ¿qué hace Hamlet? Claro, dirán ustedes, pero bueno, Hamlet es inglés, ¿no me estabas hablando de la filosofía alemana? Ojo, que Hamlet, dice Shakespeare, que nace en Wittenberg, que es la cuna de Lutero. Y esto no es casualidad. Es decir, Hamlet lo que está representando es todo lo que sucede con la reforma protestante. Es decir, qué casualidad que justo en la tragedia Hamlet nazca en la cuna de Lutero, donde se inicia la reforma protestante, ¿no? ¿Hamlet qué hacía en la tragedia de Shakespeare? Pues perderse en mil y una divagaciones interiores, ¿no? Pues la libertad concebida como algo subjetivo, como libre pensamiento, ¿no? Y sin embargo, frente a esos monólogos larguísimos de Shakespeare, que como luego siempre decía Antonio Regalado, había que cortar para poder representarlo, porque eran un tostón, pues, ¿qué es lo que tiene Calderón? Calderón, Segismundo, ¿qué está haciendo continuamente? Actuar. Es la res dramática que llamaba Regalado, ¿no? Está continuamente actuando. Es la diferencia totalmente entre la línea subjetivista y la línea objetiva que se puede ver representada en ese conflicto entre Hamlet y Segismundo, ¿no? Bien, claro, obviamente no podemos negar, la escolástica hispana tuvo su momento de auge en lo que serían los siglos XVI y XVII y luego comienza un largo declive. Eso es así, no se puede negar. Lo que sucede es que dentro también de esa tradición hay autores que intentan liberarse de ese yugo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, y curiosamente es donde, por ejemplo, Gustavo Bueno señalaba que se encuentra la primitiva filosofía crítica. Mucho antes de que llegue Kant con su crítica de la razón pura, ¿no? La palabra crítica ya estaba usada en obras de,
de cariz filosófico en español, ¿no? Una es el Criticón de Baltasar García, otro jesuita, y sobre todo el fundamental es el Teatro Crítico de Feijóo. Claro, aquí querría traerles una cita de Luis Vidal, que si recuerdan es aquel historiador de la filosofía española que hizo la primera historia de la filosofía española, donde hace una reivindicación en un párrafo preciosa de Feijóo como filósofo, ¿no? Y dice lo siguiente, dice Vidal: si no se puede llamar obra de filosofía al Teatro Crítico del padre Feijóo, donde se trata de los fundamentos metafísicos de Dios, de la certeza y examen científico de lo sobrenatural, de los fundamentos del criterio de universal consentimiento y de otras muchas cuestiones semejantes, no es fácil averiguar las condiciones que han de llenar las especulaciones racionales para ser contadas y tenidas como pertenecientes a la ciencia filosófica. Es decir, como ustedes ven, les he intentado mostrar que nuestra tradición filosófica característicamente hispana es esta, la escolástica, la de los españoles con faldas, sin perjuicio, ya digo, de pues la distancia que a día de hoy tenemos con ellos, o de que ellos estuvieran pues en las antípodas, en cuestiones como tienen que ver, pues, por ejemplo, con la existencia de Dios, ¿no? Pero claro, entonces llegan los historiadores de la filosofía al uso y nos cuentan eso, que la filosofía española surge en el siglo XIX por importación, ¿no? Cuando San del Río, en 1843, se crea su cátedra y poco después emprende viaje a Alemania y nos trae la filosofía alemana encima en la versión de un filósofo pues de segunda como era Krause. Claro, lo que más bien se estaba recibiendo ahí, más que la filosofía moderna, como si no hubieran sido ya modernos Feijóo o Gracián, es la filosofía alemana. Se está recibiendo lo que se, a Krause, a Hegel, poco después a Marx, etcétera. Claro, el problema es que la idea que ha calado es que es ese momento en el cual, por no saber distinguir el grano de la paja, por no saber distinguir lo que hay de filosofía en la teología, prácticamente se ha dicho que solamente ha habido filosofía a partir de ese momento. Y así, por ejemplo, Leopoldo Alaskarín, el autor de La Regenta, decía lo siguiente, decía: la filosofía en España era en rigor planta exótica. Puede decirse que la trajo consigo de Alemania el ilustre San del Río. Claro, pues es que esta es la idea que, por desgracia, sigue muy presente por cuestiones relacionadas con la leyenda negra, ¿no? Y claro, de los causistas, pasando por la Institución Libre de Enseñanza, llegamos a Ortega y a la Escuela de Madrid, ¿no? Claro, obviamente no se puede negar, claro. No se puede negar que la importancia que tiene Ortega, eso está ahí. Lo que sí que cabe cuestionar, y es una pregunta incómoda, es la unidad que tiene la Escuela de Madrid. Si es una unidad verdaderamente sistemática, como podría tener la Escuela de Salamanca, ligada, por ejemplo, en torno al tomismo, o como puede tenerlo la Escuela de Oviedo ligada al materialismo filosófico, o si la unidad de la Escuela de Madrid, más allá del ser discípulo de Ortega o una cierta influencia de Ortega, hay más líneas de discontinuidad que de continuidad. Digo lo siguiente: se suele decir que en la Escuela de Madrid pues están Ortega, Morente, Zubiri, Gauss, etc. Pero, por ejemplo, en Ortega no hay hueco para ningún tipo de apertura a la trascendencia. Y, sin embargo, en Zubiri, lo que hace Zubiri prácticamente es ontoteología. Entonces, hay que, y luego ya, si contamos con que Morente en París, cuando está exiliado, pues se cae del caballo, pues ya ni hablamos, ¿no? Entonces, quiero ver que hay una serie de cortes radicales, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión, ¿no? En Ortega, ¿no? Por lo menos, o sea, bueno, sé que hay orteguianos que no lo ven así, sobre todo los católicos orteguianos, pero a mi juicio el sentido de la vida en Ortega es un sentido inmanente y el ser es un siempre ser con minúscula. No hay hueco para un ser con mayúsculas en la filosofía de Ortega. Y entonces ahí planteo eso. Claro, la Escuela de Madrid salta por los aires con la Guerra Civil. Durante el franquismo, la escolástica, el neotomismo, vuelve a tomar las riendas. Con algún destello, podemos decir, pues el destello es pues algunos escolásticos, como el padre Ramírez, pero es cierto que llega un momento en que es una filosofía que está anquilosada en temas que están totalmente al margen de lo que sería una filosofía inmersa en el presente, más bien es una especie de filosofía perenne, ¿no?, que está al margen de los vaivenes humanos, ¿no? Y entonces llega la democracia, ¿no?, la transición. Y claro, lo que sucede es que en ese momento, donde parecería, desde ciertas coordenadas, que tendría que resurgir la filosofía española al margen de la tradición escolástica, lo que nos encontramos es que
en las facultades de filosofía o los profesionales de filosofía lo que se dedican mayormente es a recibir de una forma crítica la filosofía inglesa, la filosofía analítica o la filosofía francesa en la versión del posmodernismo, ¿no? Y al tiempo también pues, que se reeditan una y otra vez pues, las obras de nuestro filósofo más internacional, ¿no? Y entonces lo que sucede es que a día de hoy, pues efectivamente en lo que sería el gremio filosófico, filosofía española, pues con ciertas excepciones, por supuesto, pues hay más bien poca. Quiero decir, lo que hay es más bien, están haciendo filosofía analítica anglosajona o filosofía postmoderna francesa, ¿no? Y aquí el contraste que yo veo con la figura de Gustavo Bueno, y que contrasta aquí Bueno con los causistas, con Ortega y con gran parte de los profesionales de la filosofía a día de hoy, es que Bueno en ningún momento desdeñó la tradición escolástica, por mucho que esta gente llevase en faldas o creyese en Dios, ¿no? No la desdeñó en ningún momento, siendo capaz de digerirla y de, junto con otras tradiciones, junto con el marxismo, el positivismo, el pragmatismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y siendo capaz con ello de articular, de transformarla y digerirla, ¿no? Como la abeja de Bacon, ¿no? Y con sus propios medios dar lugar a un sistema filosófico del presente, como es el materialismo filosófico, ¿no? Y entonces concluyo ya, ¿no? Yo lo que tendría que preguntar es, ¿qué otra escuela filosófica, a día de hoy, aparte de la escuela de Oviedo, ligada al materialismo filosófico, ¿no? ¿Qué otra escuela de filosofía española puede presumir de decir que tiene, ya no digo que sean las teorías verdaderas, sino que por lo menos tiene verdaderas teorías pues, acerca de lo que es la filosofía, de lo que es la ciencia, de lo que es la religión, de lo que es el Estado, de lo que es la izquierda, de lo que es la derecha, de lo que es la democracia, de lo que es la televisión y un largo etcétera? Que cada cual extraiga su propia conclusión, no hay más preguntas. Gracias. Bueno, pues ahora mismo os paso a preguntas, cuestiones. Yo, si me permite, yo, nada de felicitarte por ese recorrido que has hecho, que suscita la cantidad de cosas, cada cosa que has tocado. Yo estoy de acuerdo completamente. O sea, y además, el tema del criterio a mí me parece muy pertinente. Porque o el criterio es la conciencia de lo que ha dicho la persona, o sea, el gremio, o sea, el territorio, o sea, la conciencia, es la conciencia el criterio filosófico. Entonces, la implantación es una implantación gnóstica. O el criterio es el imperio, y entonces es una implantación política. Entonces, o sea, quiero decir, ahí, cuando el tema del criterio es la clave, yo creo. Y entonces nosotros suponemos que la filosofía tiene una implantación política, nada de conciencia ni nada de estas cosas. Ahí la conciencia no hace filosofía ni hace nada, no tiene nada que ver con la filosofía, la conciencia. Eso es una cosa, un epifenómeno, por así decir. Es el imperio, y el imperio la lengua. O sea, quiero decir que completamente de acuerdo contigo. Y entonces, por el lado de la filosofía, los sistemas. Y si no nace filosofía, es un profesor de filosofía. Es un profesor, con todos los niveles que tenga, pero un profesor, no filósofo. Y del punto de vista de española, por el imperio. Pero vamos, completamente. O sea, aparte de todas las tesis que haya por otro lado, yo creo que ahí es aciertas totalmente. Y en el tema de Cantor que dices de Suárez, de los, pues quizás sí que sería interesante ver lo de los transfinitos. ¿Por qué? Porque los transfinitos es, y aparte por la influencia, por la ruptura del principio de desigualdad, es que la parte es el todo, que viene a ser una especie de hegelianismo del infinito este suareciano. O sea, quiero decir que esto que has visto tú, pues yo creo que tiene mucho interés por estas cuestiones del ser posible. Bien, pues nada, felicitarte, Carlos. Pues sí, efectivamente es eso, ¿no? Que el criterio de la filosofía es la implantación política ligada a los grandes imperios, claro. Y no es la implantación gnóstica como ligada a la persona o a ese gran pensador que ha escogitado ideas sin darse cuenta de que esas ideas están enraizadas en los acontecimientos políticos o mundanos que le circundan, claro. Sí, sí. Pues más cuestiones. A ver, por un lado, es sobre lo que acabas de decir tú, de que si merecía de verdad ponerse un título de que existiese el término filosofía española, filosofía alemana, filosofía francesa, británica, porque
has separado la ciencia de la filosofía en el sentido de que la ciencia tiene validez universal y la filosofía, en cierta manera, trabaja con las ideas como tal. Pero hay ideas que tienen como tal validez, o que tienen intención de tener validez universal, en el sentido de que un sistema filosófico tiene que triturar o ser la pars destruens de todo el tipo de ideas. Entonces, en ese sentido, si un sistema filosófico ya tendría que tener por sí validez universal, sea español, francés o británico, tiene que tener la intención de destruir las ideas y volver a reconstruirlas, o recomponerlas. Y luego después, con la polémica de, bueno, con la filosofía, has dicho que la filosofía española también está enraizada en la escolástica, y has citado a Francisco Suárez, pero también habría que citar a Luis de Molina y Domingo Báñez en la polémica de Auxilis, sobre todo a raíz de un artículo que creo que publicó Pedro Inso en el Catoblepas. Y luego también has mencionado a Ortega, pero también habría que tener en cuenta la pelea dialéctica que tuvo, la puya dialéctica que tuvo con Unamuno, en cierto sentido. Ahí está, por ejemplo, la conferencia de Pedro Inso sobre el materialismo de Unamuno, en ese sentido. Entonces, y luego después tendríamos que tener en cuenta una cosa: ¿qué entendemos por filosofía? Porque Gustavo Bueno, en qué es la filosofía, dio cuatro tipos de filosofía, que era la filosofía dogmática, que era la escolástica y el marxismo en ciertos aspectos, la filosofía doxográfica, que sería la historia de la filosofía, la filosofía que se enseña en las clases de historia de filosofía en bachillerato. Aristóteles dijo esto, Platón dijo esto, o Santo Tomás dijo tal cosa. La filosofía mundana, que tú has hablado de ella, pero claro, ¿qué entendemos por pensamiento público español? Porque es Calderón de la Barca y Cervantes, o también, por ejemplo, incluiríamos dentro del pensamiento público español aquella frase que dijo Gustavo Bueno en el ABC, en una entrevista que le hicieron sobre jamón, jamón y jamón. Porque tú ya te posicionas con respecto a otras ideas filosóficas. Es decir, un español cualquiera maneja distintos sistemas filosóficos y distintas ideas filosóficas. Y luego también la relación con la ciencia, porque, claro, dependiendo de qué tipo de ciencia utilicemos, si tú has citado, por ejemplo, las matemáticas con Cantor o Luis Carlos con Frege, influyen en las ideas que tenemos de la filosofía. Pues nada, muy bien, planteas cuestiones muy, muy serias y a tener en cuenta. A ver, yo la diferencia la vería con lo siguiente. Dices, la filosofía tiende a ser universal, no lo niego, pero creo que aquí hay que introducirla sin pero qué. Quiero decir, obviamente algunas ideas, mientras que si algo es ciencia tiene que ser común a todos los pueblos. Si hablamos ciencia en sentido serio, es decir, hablamos de física, matemáticas, química, tiene que ser común a todos los pueblos. Con las ideas filosóficas puede suceder que algunas lo sean y otras no. Es decir, ¿a quién te haría la sincroquía? Puede haber continuidades y discontinuidades, no está tan claro. Pongo algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dices, un sistema filosófico que esté trazado desde, por ejemplo, desde la parte de España, obviamente tendrá una implantación política, tomará partido. Claro, si toma partido, ¿tomará partido por quién? Por el barco en el que está inserto, no por el contrario, con lo cual ahí ya se ve un poco como una cierta dependencia de las coordenadas históricas o políticas en las cuales está inserto el sistema filosófico. Obviamente habrá partes que serán más susceptibles de, por así decir, de salir del arco del imperio, qué sé yo, pues por ejemplo, cuestiones que tengan que ver pues con la filosofía de la ciencia. Por ejemplo, pero es muy difícil que cuestiones que a lo mejor tienen que ver con la filosofía política, sin perjuicio de que pueda haber ciertos trasvases en algunas ideas, que todas puedan volcarse. Ahí es donde yo veo mayores dificultades, ¿no? Y luego, por supuesto, lo que planteas si te das cuenta, al final yo he mencionado el pensamiento público español, pero luego en el ejercicio me he ceñido un poquito más a la filosofía académica, porque efectivamente el problema del pensamiento público español es un concepto pues borroso, donde puede haber todo. Es decir, puede llegar a ser que hasta, qué sé yo, que hasta Pedro Sánchez esté haciendo filosofía, ¿no? Claro, entonces,
pues entonces al final ya cabe todo, ¿no? Entonces, pensamiento público español, ¿no? Entonces, claro, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, es verdad que es muy borrosa la frontera y te lo acepto totalmente la crítica. Entonces, ¿por dónde dar el corte? Pues hombre, yo los autores que citaba han sido Cervantes, Quijote, que creo que ahí sí que se puede justificar razonadamente. Calderón, que lo que está haciendo es poner sobre las tablas del teatro a la escolástica. Es cierto que Feijóo lo tienen secuestrado los de lengua, ¿no? Porque no lo dan en filosofía, sino que lo dan en lengua. Pero vamos, creo que hay razones suficientes para considerarlo dentro de la tradición de la filosofía académica. Y Gracián, aunque sea una novela, El Criticón, pues es una novela filosófica, en cierto modo, que lo que está haciendo es los personajes están supeditados a la exposición de una serie de ideas. Pero obviamente es verdad que el corte es muy complicado, porque claro, yo tampoco llegaría al extremo de, qué sé yo, de un Amuno que te mete también la mística. Bueno, pues sí, ahí en la mística efectivamente hay ideas filosóficas, lo que pasa es que esas ideas filosóficas están entretejidas ya no desde unas coordenadas, por así decir, propiamente filosóficas, aunque sea de una manera más lejana, ¿no? En Calderón resuena la escolástica. En Cervantes resuena el aristotelismo, ¿no? Es la tesis de Pedro Insúa, ¿no? Pero claro, en Santa Teresa de Jesús, pues ya es más discutible qué es lo que resuena. Entonces, es verdad que el tema es muy delicado, ¿eh? Y dar el corte, la única forma que se me ocurre sería ir caso por caso, analizando. Sí, que cede usted la palabra. No, es muy breve. Esa postilla a propósito de lo que habéis remarcado de la territorialidad, el imperio y tal. Yo le preguntaría, no sé cómo te llamas, perdón. Martín Coniver. A ver en qué leyes, sistemas filosóficos, novelas, bueno, teatro, ¿verdad? Pues aparecen unas leyes de Indias, que eso supone también filosofía, y o un tiranicidio, como el padre Mariana y demás, por dar alguna impronta de distinción que entra dentro de ese complejo sociopolítico que han mencionado, que han apostillado ahí. Nada más. Muchas gracias. Bueno, yo hace mucho tiempo que conozco a Carlos Madrid y él sabe que no estamos de acuerdo en casi nada. De modo que tengo que elegir muy bien los puntos, para no abusar de la paciencia de usted, los puntos que voy a tocar. Voy a empezar por la parte que sí estoy de acuerdo. Yo creo que la crítica de la historia de la filosofía según el criterio geográfico, me parece que se cae por su peso, o sea que se piensa con la lengua y por tanto la lengua es decisiva y tiene todo el sentido del mundo de hablar de filosofías nacionales, no solo porque se constituyen los países o las zonas, las regiones europeas en países o en naciones, sino también porque el latín, como tú has subrayado, deja de ser la lengua vehicular de la alta cultura a partir de una fecha. Tú lo has subrayado, pero no has insistido en que justamente cuando la modernidad despega y entonces las lenguas nacionales terminan siendo el único y exclusivo vehículo, casi el único, Kant todavía sabemos que escribe sus obras académicas o más academicistas en latín. Pero poco a poco, es decir, conforme la modernidad va desplegando su estilo de vida, pues poco a poco en las lenguas se convierten, las lenguas filosóficas son las lenguas nacionales. Entonces, en ese momento, a partir de ahí, en la reconstrucción que tú has hecho de la historia de la filosofía, ocurre que todo va bien hasta el 17, te concedo todo el 17, pero del 17 a Gustavo Bueno solo puedes mencionar algunas, unas pocas individualidades. Como has mencionado, por supuesto, a Feijóo, has mencionado a Balmes incluso, pero fíjate, lo que no hay son instituciones filosóficas al margen de la Iglesia Católica, instituciones estrictamente filosóficas. Espero no estar incurriendo en leyenda negra con esta afirmación.
porque si buscamos los análogos a las grandes tradiciones filosóficas europeas, pues yo creo que efectivamente vamos a encontrar muchas. Pero bueno, yo no voy a entrar mucho en este asunto. En lo que respecta a la cuestión de la modernidad de fondo, cuando tú hablas con toda razón de la inversión antropológica, es decir, de Dios en lugar, el hombre ocupa el lugar del mundo, que yo creo que es el sentido profundo de la modernidad. Fíjate qué curiosas las dos citas que has traído a colación. La cita de Unamuno del principio, sobre cómo hay que entender la filosofía española, y la cita de Acosta. ¿Qué tienen en común las dos citas? Que las dos citas miran al pasado. ¿Con quién se compara Acosta? Con los griegos y los romanos. Mientras que el ser posible, que tú muy bien has aislado como la esencia del ser moderno, el ser posible es el ser futuro. Y la modernidad se hace de cara al futuro. Y eso es lo que reivindica Ortega, filósofo español de primera y filósofo de quinta en Alemania. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión clave. Y esa cuestión solo la vas a resolver si resulta que empalmas directamente a Spinoza y a Suárez con Gustavo Bueno. En fin, puede ser, pero ahí hay un vacío de 300 años que me parece problemático de salvar. Y una última cosa sobre la Escuela de Madrid. Tienes toda la razón que el ser en Ortega, yo no hablaría del ser en Ortega, porque Ortega se pelea con el ser ya hacia el año 1928. La realidad en Ortega es una realidad absolutamente inmanente, eso es cierto. Y no hay ese portillo a la trascendencia, aunque sí la hay si lo sabes buscar. Pero la Escuela de Madrid tiene una cosa mucho mejor que la unidad sistemática. Tiene pluralismo, que es la clave también de la libertad protestante frente a la libertad escenificada en España, en el Teatro de Calderón. Ese pluralismo significa conflicto, y ese conflicto significó justamente la gran aportación que la filosofía francesa, alemana, inglesa, etc., hicieron a la modernidad. Y yo sí creo, y esto me lo has oído muchas veces, que efectivamente la modernidad empieza con una polémica muy seria entre Unamuno y Ortega. Y es muy difícil quedarse con dar la razón a uno de los dos. Pero la modernidad filosófica española no empieza con Krause, en eso tienes toda la razón del mundo. Empieza con Unamuno y Ortega, y el día que seamos capaces de hacer una historia de la filosofía donde establezcamos la continuidad del gran siglo de oro filosófico hasta esa renovación de la modernidad, entonces habremos salvado a la filosofía española. Bueno, Pepe, muy buenas dudas, muy buenas críticas, porque sabía que me las ibas a hacer desde esas coordenadas. A ver, yo lo que te comentaría es lo siguiente, con respecto a... Efectivamente, o sea, lo de las instituciones, si por instituciones te refieres a una facultad de filosofía estatal, al margen de la Iglesia, efectivamente, eso es, surge a partir del gobierno de Espartero y luego un poquito después ya a partir de la ley Moyano. Por cierto, lo que se está haciendo es calcando el modelo alemán, que venía de principios de siglo, okay, porque tampoco pensemos que las facultades de filosofía en Alemania venían de antaño, es decir, vienen de principios de siglo, es decir, el supuesto atraso español en esto es de 40 años. Y, por ejemplo, en España se pone la Facultad de Filosofía, si no recuerdo mal, antes que en Inglaterra. Con lo cual hay que matizar ahí, hay mucho las cuestiones, ¿no? El famoso, el retraso español, pues es relativo, ¿no? Luego, comentas lo del vacío de figuras. Bueno, hay que ver a qué figuras estamos buscando, ¿no? Porque... Si el parámetro es el de la filosofía académica, podemos encontrar escolásticos. Por ejemplo, el gran escolástico del siglo XIX es el cardenal Ceferino González. Claro, si me dicen, no, es que no quiero escolásticos, pues entonces, claro, sí, efectivamente, entonces ya tenemos que buscar pues a otras figuras, a esperar a Unamuno Ortega, aunque yo también ahí incluiría, pues en ese sentido más lato en el que yo hablo, pues a, por ejemplo, a Juan Valera y a otros autores que se le podría... Campomanes, por ejemplo, también, con toda la crítica que hace Campomanes al causismo, Jovellanos antes, quiero decir que efectivamente hay que precisar qué es lo que buscamos y de función de eso encontraremos. Claro, tampoco me preocupa mucho encontrar una sucesión de grandes figuras, porque es que en ningún país las hay. Quiero decir, en Alemania en el siglo XVI
Lutero, y ¿qué otras figuras nos pueden dar de filosofía? Pues es que no... Husa. ¿Eh? Husa. Sí, pero... Perdón, pero hablas de Alemania. Sí, quiero decir. Alemania se funda en 1870. Claro, sí. Después de Sedan. Sí, 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 es esa. Es decir, yo cuando hablan de instituciones y tal, me extraño un poquito porque... No las conozco. Pero ellos cuando reconstruyen la figura, ellos empiezan en el maestro Carr y en Cusa, que es lo que he dicho. Lo que sucede es que, o sea, esos vacíos que puede haber, no creo que sean algo simplemente de que afecte a España, sino que afectará pues a la práctica, como sucede igual en la ciencia. Quiero decir, tenemos Inglaterra tiene a Newton y luego durante 100 años prácticamente no tiene a ningún científico porque quedan anquilosados en hacer física y matemáticas al modo newtoniano, es decir, con geometría, no con el análisis que usaban los franceses, que da lugar a los grandes científicos franceses. Es decir, que las líneas, que a lo mejor las, no hay que buscar tampoco una sucesión, ya digo, como los papas del Renacimiento, que lleve de Spinoza o de tal a bueno, ¿no? Sino que pueda haber efectivamente esas lagunas o esos momentos en los cuales sea más difícil encontrar a las figuras. Y luego, lo del pluralismo que señalas, bueno, pues es que inmediatamente cuando me lo has señalado me han venido a la cabeza las controversias entre dominicos, agustinos, en el siglo XVI, que llegaban casi hasta tirarse los textos a la cabeza, ¿no? El mayor pluralismo que, por ejemplo, en torno a la controversia de la gracia había... Es decir, que lo del pluralismo, también se podría reconocer un pluralismo entre las... bajo el fondo común de Santo Tomás, las discrepancias que tenían, pues eso, dominicos, jesuitas, franciscanos en la España del 16, podía ser también incluso mayor ese pluralismo que el que podía haber en otras situaciones, ¿no? Y luego, o sea, si yo no quiero quitarle a Ortega, o bueno, sí, o sea, no le niego su altura, ¿no? Lo que puedo discutir es la altura relativa, ¿no? Pero Ortega no cabe duda que es la gran tradición. Esto es algo que el propio Bueno reconoce en algunas entrevistas, que Ortega es la gran tradición, es decir, eso no tiene vuelta de hoja. Lo que sucede, ya digo, es si tiene sentido hablar de la Escuela de Madrid más allá, o sea, en términos de una historia realmente filosófica, o más allá de una historia institucional o gremial, donde el nexo era que todos estaban ligados a la sección de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que ahí es donde yo veo el problema, ¿no? Y la última cuestión que se me ocurre es que, hombre, si hay que cifrar cuándo empieza la modernidad filosófica, entendida no en el sentido que yo la entiendo, sino que tú la has planteado, yo no esperaría tanto a Unamuno y Ortega, yo me iría a Patricio de Azcárate. Patricio de Azcárate, que al final es el que... con sus veladas filosóficas y con su historia de la filosofía es el que difunde en España mucho mejor que San del Río, que nunca llegó a escribir una historia de la filosofía, pues toda difunde a Kant, a Hegel, a todos los grandes filósofos alemanes, y encima traduce a Platón, traduce a Leibniz, traduce a Aristóteles, es decir, que hace una labor fundamental ahí, pues para dar a conocer toda esa tradición, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso es un poco así a bola pluma lo que se me ocurre señalar. Pero Azcárate no tiene un pensamiento propio, como tú has usado la expresión. Ah, bueno, sí, sí. Filosofía inmersa en el presente. Sí, sí, eso, por supuesto. Eso es fundamental para hacer filosofía, porque si no estamos haciendo cosas de profesores. Y luego, en segundo lugar, y para matizar un poco el sentido que puede tener el concepto de Escuela de Madrid, yo incluiría en la Escuela de Madrid el trabajo de José Gaos en México, y consideraría parte de la Escuela de Madrid a los discípulos mexicanos de Gaos, porque trabajan de la misma forma que yo he trabajado en la Escuela de Filosofía, en la Facultad de Filosofía, incluso llegando a gente pues como Emilio Uranga, Octavio Paz y gente así. Sí, sí, eso que señalas, de los que el exilio... Estos personajes pues estarían efectivamente con un pie en la filosofía española, pero también en algunos casos con un pie en la filosofía mexicana, es decir, cuando ya los estados son diferentes, claro, es ahí sería un poco la situación parecida a la de Spinoza, ¿no? Gauss era un español en el exilio. ¿Más cuestiones? Hola, buenas tardes. Enhorabuena porque parecía muy
muy interesante toda tanto tu exposición como el debate que se está planteando. Solamente una cosa que seguramente es coyuntural sobre Clarín. Clarín para mí es un autor muy querido, casi tanto como un amuno. De hecho, tengo un artículo que precisamente Pepe Lasaga me valoró cuando era profesor de la UNED, defendiendo precisamente la presencia de la filosofía en Unamuno, siguiendo la línea de Pedro Insua. De hecho, me animó a publicarlo. No voy a decir que lo tengo en el cajón porque está en el ordenador. Y bueno, cada vez que veo a Pepe me acuerdo que me animaba a publicarlo. En todo caso, ya sé que la cita que has hecho de Clarín es coyuntural por la referencia que él hace al caragosismo. Pero me daría pena, digamos, que la huella que dejara aquí tu referencia a Clarín sea que era clausista, pero claro, pasó del catolicismo, ¿verdad?, al caragosismo, pero luego fue el más furibundo crítico del caragosismo. Y de hecho me parece que la novela Su único hijo seguramente se puede rescatar tanto en esa novela como en muchísimos artículos, porque Clarín tuvo que ganarse la vida, ¿no?, de manera como muy prosaica, escribiendo un montón de artículos de crítica teatral, literaria, etc. Y de hecho creo que sería interesante reivindicar también a Clarín, como se reivindica por ejemplo a Unamuno, como elemento especial de filosofía, incluso del materialismo filosófico. Sería una tarea a hacer, que bueno, quién sabe, a lo mejor me animo yo a hacerla para poder entresacar lo que puede tener el materialismo filosófico en Clarín. Pues nada, Rufino, yo creo que tienes que sacar el artículo del ordenador de Unamuno y ponerte con lo de Clarín. Yo, fíjate, el autor que a mí últimamente cada vez me interesa más es Valera. Es alucinante. O sea, Valera, claro, yo recuerdo haberlo leído en el instituto, que nos hicieron leer Pepita Jiménez, y que cuando la cosa se ponía interesante entre el cura y la chica, llegaban unos puntos suspensivos, ¿no? Y entonces ya nunca sabía lo que pasaba, ¿no? Claro, lo leímos sería pues con 16 años, ¿no? Y claro, siempre me pareció que Pepita Jiménez era un tostón total. Entonces me ha costado muchos años luego reencontrarme con Valera, pero ya como ensayista, ¿no? Pues las observaciones que hace señalando que el nacimiento del mundo moderno tiene que ver no cuando Descartes publica el método, sino cuando la nao Victoria consigue dar la vuelta al mundo. Es decir, cuestiones que plantea que dices, caramba, qué perspicacia la de Valera para ver la importancia del descubrimiento de América para la ciencia y para la filosofía españolas. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Como yo soy un profano de la filosofía, digamos, soy un lector, me interesa la historia, llego aquí por la cuestión de la leyenda negra, tener recursos para poder abordarlo como español, es decir, al respecto a esto, comentaría lo siguiente. Me llamó mucho la atención leyendo a Baltasar Gracián, en la introducción que se hace, no recuerdo cuál es la editorial, que señala que este autor, al que has mencionado, como de segundo público, pues se reconoce en España después de que autores españoles lo lean a Nietzsche y a Schopenhauer, creo que es. La pregunta es, o la reflexión, es en torno a la cuestión de comparada. Has mencionado en varias ocasiones, también desde el público, cómo era en otros países. La señora ha comentado que eso de las instituciones pues tampoco existen en otros lugares. Lo que quiero resaltar, que a mí al menos me hace falta como recurso, es la historia comparada. Esa percepción de qué es lo que pasa en otros lugares, porque claro, como venimos con toneladas de estiércol que nos hemos echado encima y la propia que nosotros, nuestro propio estiércol que nos echamos, pues hace falta recursos, al menos a mí me hace falta, para poder ubicarme, ¿no? ¿Existe la filosofía en español? ¿La filosofía española es la pregunta? Claro, no sé hasta qué punto existe en otros países. Tal vez sí, porque han tenido más habilidad a la hora de construir un relato convincente y probablemente no hagan este tipo de debates. Nosotros tenemos este tipo de debates porque tenemos, en fin, venimos donde venimos. Muchas gracias. Sí,
Sí, es muy curioso lo que comentabas al principio, es decir, la revalorización de autores como Gracián o Calderón viene precisamente por los alemanes, es decir, bueno, incluso en pintura, como Grillo, o Velázquez, es decir, toda la reivindicación de, curiosamente, de los grandes autores del siglo de oro tiene un peso importante los alemanes en el 19, ¿no? Y luego, pues efectivamente, lo de la historia comparada pues sería muy necesaria. Lo que sucede es que, claro, hay quien ha sabido, los otros imperios han sabido vender muy bien su propaganda, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo es Francia, ¿no? Francia, que es la historia de un imperio que nunca ha llegado a ser imperio, ¿no? Pues parece que ha ido de victoria en victoria final, ¿no? Cuando Francia pues siempre ha ido de derrota en derrota, ¿no? Y luego, claro, pues eso, cuando ves que la gran obra de Descartes, ¿no?, es al final un prólogo galeato a una obra de matemáticas donde lo que está haciendo es pues cubrirse las espaldas, ¿no?, para ante lo que va a decir, ¿no?, pues claro, ves ahí un poco pues cómo luego eso sea todo el influjo posterior. Entonces sería muy importante eso, ver cómo se reconstruye la filosofía, se ha ido reconstruyendo ese canon filosófico que hace pues eso, que la modernidad la arranquemos en Descartes, ¿no? O por ejemplo los franceses también, que tienen muy, reivindican muchísimo a Pascal, y Pascal en el fondo es un jansenista, un rigorista, que solamente le falta pues enseñar el cilicio, claro, es decir, es un personaje que sí, que tendrá un pie en la modernidad científica, pero tiene otro pie en un jansenismo que va de camino al protestantismo, ¿no? Entonces pues claro, aquí es curioso eso, cómo los imperios son capaces de reivindicar. Esto lo tiene, por ejemplo, en el caso de Marx, muy estudiado Gustavo Bueno Sánchez, ¿no? Cómo es, a fin de cuentas, los fondos de reptiles del Estado prusiano los que empiezan a meter a Marx en todos los países del sur de Europa, cuando Marx pues, había ido pasando pues, un poco de... había pasado ya su auge, y a través de... empiezan a salir sus fotos en diferentes periódicos y tal. Esto es una conferencia que tiene Gustavo Bueno Sánchez que se llama algo así como... El materialismo, ¿no?, el materialismo de Marx y el materialismo filosófico, algo así se llama, está en YouTube. Entonces es muy interesante eso, cómo analiza él la reivindicación de la figura de Marx, que también te avisa lo mismo. Y bueno, y no olvidemos, Marx a día de hoy también es algo por la Unión Soviética. Quiero decir, si no hubieras venido detrás de Marx Lenin y Stalin, pues de Marx sería pues a lo mejor un poco más importante que Krause, pero no mucho más. Sí, bueno, yo debo decir una cosa con este tema de la comparación. La comparación está vista desde un punto de vista neutral. Tú te pones por encima y haces una comparación, quiere decir relativista. Y filosofía no se puede hacer relativismo de ningún tipo. La filosofía se hace desde un sistema al resto. Y la incompatibilidad es total. Es decir, es dialéctica. O sea, no hay una historia de la filosofía continua que vaya de unos a otros, nada de eso. La historia de la filosofía, por así decir, no existe. Existe la historia de los sistemas filosóficos. Y desde cada sistema filosófico se reconstruye entera toda la historia de la filosofía. Y entonces, aquí, lo que hay que hacer desde el nativo filosófico es reconstruir todas las filosofías, a que se dice gran filosofía alemana y todo eso, que es pura metafísica. Pero una cosa, pero vamos, quiero decir, que la gran filosofía que se dice de alemán y todo eso es, o lo de los ilustrados franceses, eso es una vaciedad. Quiero decir que, no, eso de la comparación... hay que hacerla desde el presente, que siempre se hace del presente la historia siempre se hace del presente, siempre, y además desde tu posición, no de esa cuestión más relativista, ¿no? Y decir, por ejemplo, a mí lo que más me llamó la atención de Rocabarea, cuando de lo de imperiofobia, fue precisamente las comparaciones que hacían del imperio y el imperio romano, y esas analogías entre los... Yo creo que eso lo enganchó completamente, y es el gran valor que tiene la obra de Rocabarea. Pero lo estaba haciendo desde la idea del imperio de Gustavo, bueno, creo yo, ¿eh? Creo yo, desde la idea del imperio de Gustavo Bueno. Lo que pasa es que omite los dos últimos temas del imperio, pero quiere decir que lo hace desde el presente, y esas analogías lo hace desde la idea del imperio español, para llamar imperio romano, etc., etc. Pero al alemán, al inglés, al ruso. Quiere decir que muy interesante esto que dices, pero teniendo en cuenta las bases de donde se pone uno a hablar, ¿no? Exactamente, ese es lo que ha metido de Rocabarea, es exactamente lo que quería decir. Eso es. De hecho, Rocabarea en Fracasología es muy interesante el libro, porque aunque ha tenido menos éxito, porque muestra cómo quizás esa devaluación, en lo que a nosotros nos ha tocado hoy esta tarde, ¿no?, de todo lo que es la escolástica y tal, tiene mucho que ver con el cambio de dinastía.
es decir, de Austrias a Borbones, como con los Borbones, pues prácticamente se mete pues todo el pensamiento francés, que lo que tiene que hacer es decir que todo lo anterior pues es algo pues casposo, vaya. Y entonces pues ahí es donde se pega ese corte, ¿no? Y lo tiene muy analizado eso, como desde el teatro, la pintura, empieza a todo lo que es la tradición española, pues se quiebra, ahí pega una discontinuidad total. Y luego, una cuestión que al hilo de lo que ha dicho Luis Carlos, que se me ha olvidado mencionar, pero creo que es interesante, es que, en cierto modo, la dialéctica entre los sistemas filosóficos y las lenguas, yo creo que se puede hacer análogo a la dialéctica entre estados y clases y estados. Es decir, de igual manera que la dialéctica de clases hay que verla mediada a través de la dialéctica de estados, es decir, no se puede hacer eso que hacía el marxismo de pensar que los obreros alemanes y los obreros rusos eran hermanos cuando estaban luchando en la Primera Guerra Mundial unos contra otros, ¿no? Porque la dialéctica de clases está ahí partida por la dialéctica de los estados entre sí. Aquí sucedería algo mismo con los sistemas filosóficos y las lenguas. Efectivamente, qué sé yo, determinados sistemas filosóficos como la escolástica podían estar a través de esparcidos a través de varios estados. Pero habría que ver esos diálogos con esos cortes que dan las propias lenguas y los propios estados que estaban por ahí por medio. Y lo mismo funcionaría, pues qué sé yo, pues para el marxismo, para el positivismo, el pragmatismo, etcétera, etcétera. Ay, pero por ahí algo. Muchas gracias por la conferencia y yo tengo quería hacer dos comentarios. El primero, señalar la figura de Spinoza. A mí me parece que es un poco erróneo utilizarla o como ha señalado José, un periodo de tiempo demasiado largo entre Gustavo Bono y la figura de Spinoza. Y luego además, otro problema que yo veo en Spinoza es que Spinoza, cuando construye su pensamiento, no está desde la monarquía hispánica, sino que está desde los futuros estados-nación, que serán los enemigos de la monarquía hispánica. Entonces no se puede establecer eso como pensamiento hispánico, precisamente, porque eso sería enemigo de la monarquía hispánica. Luego otro comentario también es señalar que si Gustavo Bueno llega a la escolástica de todos, es a través de figuras como Ortega, o desde escolásticos, pero desde la plataforma política del Estado-Nación Liberal. Y aquí yo creo que reside la potencia de Ortega, que Ortega intenta construir una escolástica consciente de que ya no es tanto el Estado-Nación, el imperio, sino sería el Estado-Nación. Entonces establecería ahí también una vocación panhispánica y un nuevo soporte que sería el ensayo, donde expone sus ideas. Gracias. Bueno, yo voy a contestar pero de Ortega y voy a dejar a Luis Carlos la de Spinoza, ya que eres el experto del patronado de Spinoza. Hombre, yo no creo que Bueno llegase a la escolástica por Ortega. De hecho, Ortega, de la escolástica, por ejemplo, en su último mamotreto, la idea del principio en Leibniz, suelta cada coz a Santo Tomás o Aristóteles o a los escolásticos, pues muy importante. Es decir, no creo que... Gustavo Bueno siempre contaba, de hecho, la anécdota aquella, que si no Nevero, evento ovato, ¿no? De que a Ortega le fue un día un alumno diciéndole que quería hacer una tesis sobre el filósofo de Vic. Y dijo Ortega, ¡ay, hay un filósofo en Vic! No lo sabía. Y le dice el alumno, Jaime Balmes, ¡ay, no sabía que fuera filósofo! Que no sé si será verdad, pero si no lo es, da un poco el toque de que Ortega con la escolástica no casa por nada. Es decir, donde yo creo que biográficamente Bueno llega a la escolástica cuando llega a Madrid, al CSIC, a hacer la tesis doctoral, y allí ve pues, que está rodeado de curas. Y como él siempre decía él era ateo, pero como el ateo que escucha, que le gusta la música y escucha canto gregoriano, pues es que te puede gustar el canto gregoriano porque te sirve para practicar sin perjuicio de que no creas lo que está diciendo, ¿no? Y entonces es ahí él donde empieza a valorar la escolástica. Un interés por la escolástica que todavía aumenta más cuando está ya en Salamanca, donde, siendo allí profesor de instituto, empieza a visitar pues, la Universidad de Salamanca, los grandes infolios que hay allí y sobre todo conoce pues, a Juan de Santo Tomás,
que es uno de los grandes escolásticos ya del siglo XVII, con su lógica, etcétera, y empieza a ver que, pues, que como él decía, me empecé a leer aquello porque estos tenían algo que decir. Y yo creo que ese interés viene más por el ambiente de la época, y luego también porque bueno, el propio Bueno lo desarrolla, ¿no? Y eso es un poco lo que yo te diría. Y luego, pensar que el padre del ensayo pues es Ortega, bueno, Ortega es verdad que tiene una retórica que puede gustar más o menos, pero escribe exquisitamente, pero yo no creo que sería tanto el padre del ensayo. En todo caso, el padre del ensayo español sería Feijó, o por lo menos yo lo llevaría al padre Feijó. No, voy a saber si... Ah, vale. O sea, yo lo que me refiero a lo primero no es tanto que aprendiese, sino que lo que había hecho Ortega es construir otra escolástica alternativa al catolicismo imperante en el momento. Y entonces, Bueno, Ortega, la potencia que hay en él es que habría construido también una izquierda orteguiana y una derecha. Y Bueno, al ser jonsista de joven, habría también leído mucho o mamado de ese orteguianismo de derechas, que estaría en las CONS, por ejemplo. Y también ha habido un momento también en el debate que tú has dicho que a partir de la Guerra Civil Ortega se corta, o sea, ya no hay más potencia. Yo no diría eso, sino que a partir de los 40 también hay muchos debates entre, podemos decir, orteguianos de derechas, entre, por ejemplo, posiciones de las CONS o de Falange Española. Por ejemplo, estaría la polémica esta entre que hay entre tradicionalistas y posiciones falangistas, pero cercanas al orteguianismo. Por ejemplo, España como problema, y luego la posición opuesta es España sin problema. Y luego, yo lo que me refería es que Ortega, no me refiero tanto al ensayo, sino que la ontología política, la base desde que habla cada autor, no Feijóo, sino Ortega, uno es el Estado-Nación, o sea, Ortega, y otro es la monarquía hispánica, el imperio. Y la diferencia es que a partir del siglo XIX, con la construcción de la identidad nacional y el Estado-Nación, lo que impera ya no es tanto el tratado escolástico como en los siglos XVI y XVII, o anterior podría haber imperado, sino es el ensayo o el ensayo periodístico, en donde las ideas ya no son tanto, como he dicho antes, por el tratado, las ideas se comunican por el tratado escolástico, sino por estos clases de ensayos. Y esto lo hacen tanto los católicos como los brillanos o creusistas. Por ejemplo, también está aquí, en posiciones católicas se puede meter a, por ejemplo, a Ramiro de Maeztu, ¿no? Que tenían aquí la sede, al lado, durante un tiempo tuvieron la sede de Cerca. Bueno, yo con respecto a los ensayos, lo que has comentado, estoy de acuerdo, pero aceptando tu criterio, lo sigo viendo fijo. Veo que ahí estaría en su teatro crítico, en sus cartas eruditas y curiosas, es precisamente ese estilo, el del ensayo filosófico al margen de la tradición escolástica. Y con respecto a lo del orteguianismo pues yo creo que con Ortega pasaba lo de Kant, ¿no? Pues aquello que decía Goethe de Kant, de que estaba disuelto en el ambiente, ¿no? Pues efectivamente Ortega estaba disuelto en el ambiente. Pero de ahí a pensar, que es la tesis que sostienen actualmente muchos historiadores de la filosofía, pues sobre todo los sociólogos de Cádiz, que como que todos son orteguianos, pues yo creo que no. Es decir, bueno, conocí a Ortega, pero es un ejemplo de recepción crítica de Ortega, muy crítica, es decir, y sobre todo también con respecto a lo que toca la idea de España de Ortega. Y de ciencia. Y de ciencia, oh, sí. Bueno, y con el tema de Spinoza... los enemigos de Espinosa realmente, los que les echan de agua son los judíos, no son los españoles. Y los enemigos últimos de Espinosa, por los que sale gritando el último barbarón de esto de que haya matado a los de Edith, pues son los holandeses, que son ingleses. Esos son los enemigos de Espinosa. O sea, eso también lo dice en Deleuze, que son los que les echan de agua, son judíos, son esclavistas, son todos los que tienen comercio de especies, que son todos los que están metidos en estas cuestiones, y los que se van a quedar con Holanda, que son los ingleses, los holandeses, que son precisamente los que mueven toda esta guerra civil que hay en Holanda, en los Países Bajos. No España. Aparte que parece ser que querían ir a España, porque no pudo luego. Pero bueno, ya. Pues, si hay una última pregunta rápidamente, o si no, pues despedimos. Gracias.